contéstame. Aline, creí que habías muerto. Yo también. No estoy hecha para sitios como este. Quiero que esto acabe ahora mismo. Te entiendo. ¿Que me entiendes? ¿Que me entiendes? No entiendes nada. No sé lo que tú, Johnson o el profesor Morton queréis de mí, pero quiero que toda esta pesadilla se acabe ahora mismo. Aline, tranquilízate. ¿Dónde estás? En una habitación, pero no puedo llegar a ti. Una de las puertas está cerrada con llave, la otra no, pero hay un objeto pesado bloqueándola. Cuando pienso que me ha encerrado aquí Obed Morton, y yo quería ayudarlo. No te muevas, ya voy. ¿Es lo único que puedes hacer? Sí, es lo único que puedo hacer. Vale, de acuerdo. Pero date prisa. Creo que no es más que una cómoda. Bueno, pues apártala. Por fin. Quiero que me digas qué está pasando. Todavía no lo sé, pero me encanta tu conjunto nuevo. Estás menos... ya sabes. Sí, ya sé. Toma, tengo tus cosas. Gracias. ¿Y mi chaquetón? Me habrá gustado al que te haya encerrado aquí. Oye, no debería haberte dejado venir. Tengo mis propias razones para estar aquí. ¿Has conseguido hablar con Obed Morton? No, ¿y tú? No estoy segura. Me da la impresión de que hay más de un Obed Morton. Es muy peligroso. Tenemos que encontrar un escondite seguro donde puedas esperarme. Oye, Carby. Sabes tan bien como yo que este sitio está por lo menos a 2 horas en avión de aquí. No lo he hecho tan mal hasta ahora y desde luego no pienso pasar el tiempo que quede sin hacer nada. Quiero enterarme. Acabo de oír una voz arriba. Hay una trampilla. Si me ayudas, podré llegar. ¿Por qué no nos quedamos juntos? Tú y yo no buscamos lo mismo. Recuerda lo que me dijiste en el avión. Vamos, échame una mano. ¿Y si te digo que no? No eres del tipo que dice no.